Los Cabos a new concept of surfing even without waves. From Cancun, where it is already practiced successfully, has now arrived to the beaches of Los Cabos. This new way of surfing without waves. Es una tabla de surf motorizada. Ahora es mucho más que tabla de surf. Con esa tabla puedes surfear donde sea, como sea, sin depender de la naturaleza. Que tiene un pequeño motor. El motor está diseñado por un ingeniero que se llama Martin Sula, que es ingeniero de la Fórmula 1. Y él hace 9 años intentó surfear en California, le costó mucho trabajo y dijo, bueno, pues hay que inventar algo que tenga un motorcito para no sufrir tanto. Y de ahí salió el invento y ahorita en los últimos 3 años ya salimos con el, digamos, con la tabla comercial. Son tablas muy finas, son hechas a mano, de fibra de carbono. Lo más genial de esa tabla, que solamente pesa 13 kilos, significa que puedes viajar con ella donde sea, cuando sea, y la puedes subir en el avión. This board has been around since the 50s, but the weight of the board was too heavy with the motor. Mark, commenting in regards of pollution and engineering of this board. El motor es de gasolina. Resulta que nuestra tabla contamina 8 veces menos que una moto acuática. La autonomía de un tanque es de 1 hora exactamente. It may even be used by children from 10 years of age to people over 70 years old. In learning, the promoter Sherm said, es muy importante saber que hay una curva de aprendizaje. No van a estar nunca en las clases como renta de motos, porque hay que tratarlo con mucho respeto. Siempre va a ser una clase con un instructor privado. As for the cost, we commented. La tabla cuesta $15,000 ya puesta en México y la clase va a costar entre $100 a $150. Tomé una clase, sí, y a la primera clase me pude levantar, tengo 52 años y la verdad, formidable. Cualquier persona con cierta habilidad atlética te vas a poder estar parando la primera vez que la pruebes. ¿Qué tan rápido los alumnos aprenden? ¿Qué me cuesta más? En la primera clase mayormente de los gentes ya se aparan y surfearon. ¿Quién aprende más rápido, las mujeres o los chicos? Las mujeres. ¿Más rápido? Sí, coordinación y no tienen el ego como los hombres.